Estoy con Avellano, que la verdad ayer por la noche estuvo súper bien y esta mañana pues no quiere comer. Y bastante preocupada le estoy dando porque le hemos quitado ya los catéteres. Le estoy dando un poco de agua con electrolitos y a ver si se anima. Al final le hicimos la analítica, le sacamos sangre el día que lo dijimos, no sé si fue el jueves, que hablamos con Patri. Y llegan los resultados por la tarde, entonces estoy hablando con Patri y tal. Tiene un poquito de infección y tiene el riñón pues un poco tocado de no comer, de pues no comer, no beber, un poquito de deshidratación de la edad. Entonces pues nada, pues empezamos con el tratamiento antibiótico y la verdad que mucho mejor, él está mucho mejor. Y haciendo un poco por lo que nos ha dicho Patri, que pasó su vetrina, ese un montón. Pues eso, hasta ayer pasándole suero, ayer le pasé como la última bolsa de suero, como 3 litros por la mañana, 3 litros por la tarde, un poco de vida normal, él aquí fuera, porque hay un problema que a veces pasa, mira, ven que te vean la carita, anda. Estoy un poco enfadada contigo, ¿eh? Sí, tú también. A veces cuando son animales, pues ya cuando son animales mayores que han estado pues un poco tocados y enfermos, pues aparte de todo, pues tienen sus manías. Y aquí el avellanito pues tiene sus manías que a mí no me gustan. Y es que no bebe agua cuando está en su box, no bebe agua, se niega a beber agua. Pues no bebe agua. Ayer le cambiamos el cacharro del agua. Le pusimos otro más pequeño, a una altura diferente, con menos agua para que siempre tuviera la agüita súper limpia. Y no bebe agua. Yo he intentado estimularle a que beba agua pues, con electrolitos, con acuarios, con un poquito de zumo. Y no bebe agua. Y si no bebes agua, tú sabes lo que pasa. Si no bebemos agua, morimos. Sí, hay que beber agua. Si no, pues mira, y esto luego no te gusta. Así que bueno, eso os puedo contar. Sí que es verdad, está un poquito mejor, ¿eh? No está tan tirado por el suelo como se tumbaba y tal, pero sí que es verdad que o empieza a beber y a comer por sí mismo o tenemos un problema. Si no, pues, no sé, vamos a darle hoy. Y si no es que tenemos que volver a los sueros, tampoco podemos estar dependiendo de los sueros, ¿no? Todos los días, porque eso luego tiene su parte mala, no es que todo sea maravilloso y milagroso. Así que bueno, tampoco está haciendo mucha caca, pero es normal porque tampoco está comiendo mucho. Entonces, pues yo qué sé. Yo, fijaros, hoy tenía que descansar y no voy a descansar. Si él no está bien, no voy a descansar, voy a estar aquí con él. Está con la respiración también, no sé si le veis un poco molesto. La respiración ahí. Así que bueno. Vamos a ver, si terminamos de beber agua, damos una vuelta, cariño, si es que te quiero mucho. Yo ya te lo he dicho, que te quiero mucho. Ya sé que no está fresno, pero mamá te quiere, princesa te quiere. Tienes que poner un poco de tu parte, ¿vale? Un poquito. Así que os iremos contando.